Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Aquí estamos en el tag del supermercado y por aquí estoy con los antioxidantes en forma de fruta. Y por aquí se puede ver, son zarzamoras, moras y uvas o frutos rojos como quieran llamar. Y por acá estoy escogiendo los chiles morrones. Ustedes saben que antes yo no comía este tipo de comida porque como que ahora ando con lo de la dieta cerebroactiva y estoy descubriendo muchas cosas que antes no sabía de la comida. Y por aquí también estoy mirando los granos, chiquitas. Miren los contenedores tan grandes y estaba mirando el precio del cacahuate, el tostado en 79 y el que está crudo en 7 pesos. Me llamó mucho la atención mirar los granos de esa forma, porque ustedes saben que cuando uno no le pone atención a las cosas como que no existen y ya nada más pone uno la atención en algo y lo ves por donde quiera. Y pues me llamó mucho la atención mirar estos contenedores y ver que de aquí se surten los restaurantes y las personas que pues que empiezan a hacer como que paquetitos para vender. Y pues me llamó la atención para hacer lo mismo yo también para mi comida propia. Por acá estamos en el área de orgánicos porque estoy buscando unos dátiles. Quería hacer una receta, pero me faltan unos dátiles que ando buscando por aquí. Ya los había visto anteriormente. Miren, por aquí están. Exactamente ahí. Esos cafecitos. Y también andaba buscando cocoa en polvo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me escondió. Por ahí están otra vez los dátiles. Un día me comí cuatro en una sentada y se me subió el azúcar, chiquitas. Ah, por ahí está la cocoa granel, cacao. Por acá estamos en el área de la comida china porque voy a agarrar un queso de soya, ese que se llama tofu. Y para hacer un yogur para los desayunos. Miren, ahí le di otra vueltecita. Y por acá les estoy enseñando el aceite de cacahuate que lo uso para la mantequilla de maní. Y el aceite de ajonjolí, miren ahí en un lado. Y me percaté de que había tofu de otro color. Es la primera vez que lo compro, por eso me llamó la atención. Por acá estamos en el área de... ¿De qué es esto? Ando buscando la avena, chiquitas. Me hice el propósito de comprar simplemente las cosas que necesitaba. Porque ya saben cuando uno va de compras. Anteriormente, un día antes ya había ido de compras con Rufles. Nada más fui por algunas cosas que me faltaban. Y salí desfalcada. Ay, salí desfalcada como siempre. Por aquí estamos en el área que me encanta mucho y mi marido me quiere sacar de ahí, pero ya le dije que las especies son muy importantes para mi cerebro porque crean estímulos directos al cerebro y estos mandan reacciones a todo el cuerpo. Así que son muy importantes, chiquitas. Y miren, aquí reaccionó mi cerebro con una estimulación que le hicieron los que manejan la mercadotecnia. Me pusieron ese yogur en 68.50 y como es el que me gusta y me regalaban unas fresas de bolsa chiquitas, así que me dejé ir por la oferta. Por aquí voy a buscar mi premio, chiquitas, esto es adictivo. Según que las ofertas y luego te marean con un premio para que andes como loco buscándolo. Por aquí encontré mi premio, miren, compré un yogur de esos de los yogur griegos. Y aquí dice que me llevé gratis unas fresas, así que como compré dos, pues me llevo dos. Y por aquí está lo que llevo. Me he hecho el propósito de no llevar nada enlatado, son muy pocas cosas
pero con todo el tiempo que tengo en mi casa, pues yo hago mis propios productos. Por aquí ando buscando una botellas cristalinas para las leches chiquitas, pero no encuentro. Por aquí voy a llevar unas cucharas porque Rufles me estaba regañando que estaba usando de peltre. Voy a llevar esto, miren, para no raspar los sartenes, porque si no Rufles me regaña. Ay, ay, ay. Rufles tiene ganas de un molcajete, chiquitas, y por aquí me dan ganas de comprárselo, pero no porque se porta mal. Me regaña porque raspo los sartenes y no quiere cucharas de peltre, así que mejor no se lo compro. Y por aquí estamos en las salchichas, miren. Hay muchísima gente y me da un poco de penilla. Pero aquí está esta. Es todo lo que logré comprar, chiquitas, para esta semana, miren. Ahí tengo mi premio de las fresas y por aquí les voy a enseñar todo eso. Es todo lo que pude hacer para grabar, chiquitas. Miren, ahí parezco borracho con el carrito que voy chocando y con el iPad en la mano. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.